A través de redes sociales fue difundido un video donde vecinos de La Palma, del municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande de Guerrero, denunciaron que hombres armados con uniformes y camionetas que los identificaban presuntamente como elementos de la Marina Armada de México llegaron a la comunidad para llevarse por la fuerza a 8 jóvenes. Según los habitantes, los hombres llegaron a esa comunidad durante los primeros minutos del miércoles y fue hasta este viernes que informaron del hecho por las malas condiciones de la telefonía. En el video se ve y se escucha cómo algunas mujeres increpan a los hombres, intentando que liberaran a los 8 jóvenes. No me voy a quitar, si piensa que me voy a quitar, no me voy a quitar, porque no es hora de andar veniendo a lastimar el pueblo. No tiene derecho a quitarle celulares. No tiene derecho. No tiene derecho. Déjenos a los muchachos que agarraron. Nosotros también tenemos derecho. El primero carro que pasa. Háganse para acá. Vente para acá, Carmen. No se los van a llevar. Nosotros lo estamos defendiendo. Los vecinos de esa localidad también reportaron que los hombres armados golpearon a mujeres e hicieron destrozos en varias casas. Señalaron que los hombres armados son supuestamente parte de un grupo delictivo de la región y no elementos activos de la Marina. Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Jesús Manuel Méndez García, José Julián Gutiérrez Jaramillo, Jesús Emir Romero Villegas, Everardo Zúñiga Rosas, Rodrigo Joel Lubiano Vázquez, Eugenio Lara Sánchez, Vidal Lubiano Corona y Manuel Ángel Oregón López. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades estatales. En Guerrero, Noticias NEMAS.